partir de los operativos de seguridad implementados en la zona de Tierra Caliente, los empacadores y cortadores de limón se han incorporado a sus actividades habituales, aseguró el encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación Estatal, Fernando Cano. Evaluó que en Buenavista, Tepalcatepec y Cualcomán, los ciudadanos han recobrado la tranquilidad tras el arribo de las fuerzas de seguridad federales y estatales. Informó que las actividades de los ayuntamientos también se han normalizado. Los ayuntamientos están trabajando, los presidentes municipales se reúnen con sus ayuntamientos y estamos trabajando para que se normalice la actividad política en los municipios. Dijo que de manera pacífica los agentes de seguridad realizan su trabajo en Tierra Caliente. El Estado de Derecho tiene que implementarse en la zona y estamos buscando hacerlo de una manera pacífica. Fernando Cano Ochoa dijo desconocer alguna detención que se haya registrado en la región tras el operativo iniciado el 19 de mayo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV.